En el ámbito de la información, el asambleísta Ramiro Vela considera que el juicio político contra el exministro de Energía, Fernando Santos, debería tratarse, pero luego de los que ya están represados. Escuchemos un extracto de sus declaraciones. El 28 de diciembre se confirma mediante un acta entrega que los archivos y los documentos de 6 juicios pendientes que tenía la asamblea anterior están dentro de la comisión. Y luego, mediante un documento enviado también por la asesoría jurídica, se ratifica que al haber un vacío legal, existen los juicios pendientes, pero que de la continuidad o del archivo de sus juicios pendientes va a depender del propio pleno. Es decir, que esto tiene que ser conocido por el pleno de la máxima autoridad. Si tú te estás refiriendo a dos documentos, en el primero donde se dice juicios políticos pendientes, porque ese es el texto, y el otro te dice va a depender del pleno, quiere decir que sí existen juicios políticos pendientes, lo está ratificando. La norma dice que no puedes dar paso a otro juicio político mientras se esté tramitando los pendientes. Eso nosotros lo teníamos que haber conocido antes de la sesión. Lamentablemente no lo conocimos antes de la convocatoria ni le conocimos el tema antes de la sesión. ¿Cuándo recibimos los documentos? Cuando estamos ya participando de la sesión a que fuimos convocados. Entonces, no está corriendo el plazo. Hay dos interpretaciones. La primera es que la comisión tiene 5 días desde que el CAL revisó la información. Esa es la primera. La otra, en cambio, el artículo 81 dice claramente que será conocido una vez que se hayan terminado los otros juicios políticos que están en conocimiento.